Saludos, Cusco. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen, el día de hoy vamos a ir al Parque Monarca. Google Maps nos mandó por una ruta que pensé que era bastante tranquila, pero realmente no lo es. Es como para las personas que les gusta hacer ciclomontañismo. Entonces si ustedes se vienen en bici, pues ya saben que pueden hacerlo acá, porque esto es pura trocha. Hay unas subidas bastante densas. Una de ellas sí, casi me tocó bajarme la moto y todo, imagínense. Se nos resbaló así la moto, pero bueno, no importa. El día de hoy estamos acá, quería mostrarles este mirador tan bonito que se ve en este lugar. Aproveché para hacer como el espacio para esto, entonces contemplenlo. Y bueno chicos, ya hemos llegado al Parque Monarca. Siempre es escondidito, pero es, si ustedes vienen en bicicleta también es fácil llegar. En moto hay una parte de eso bien subida, o en carro también. Esto es por vía Chiatenjo. La entrada es prácticamente así, ya se las vamos a mostrar. Si ustedes vienen con su carro, su moto, su bicicleta, acá hay parqueadero disponible para ustedes. El costo, la entrada al Parque Monarca cuesta 15 mil pesos colombianos, que eso son como más o menos unos 3 dólares cada uno, cada persona. También es muy importante decir que si ustedes quieren traer a sus perritos, aquí sí los dejan entrar, entonces todo bien por ese lado. Miren esto tan bonito, aquí ya Parque Monarca y está la mariposa. Y bueno, yo no me encuentro aquí solo, estamos con Lucy. Y venimos con la perrita, que es Katsumi. Entonces ya les voy a mostrar bien. Realmente está muy bien ambientado, está súper bonito. Primero toca ir allí a donde dice hormiguero. Entonces vamos para allá. Entonces ustedes se acercan acá donde dice hormiguero. Aquí encaja y aquí yo creo que es donde hay que pagar. Ya tenemos acá el ticket, entonces ya saben, llegan ahí primero y después se dirigen hacia otro lado donde les indican, porque el recorrido creo que es guiado. Acá también hay restaurante y toda la cuestión. Miren qué bonito, es que de verdad se ve muy 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 bonito esto. Si lo notan que es como un insecto gigante, y ahí está la mariposa también, está chévere. El recorrido aquí es guiado, creo que son como por tiempos, puede ser en grupo como en nuestro caso que vamos a hacer en grupo, o pues sí, creo que si no hay nadie pues de pronto pues les toca solitos con ellos, con los guías, para que lo tengan muy en cuenta y pueden esperar acá. Ahora nos entregan este cosito y bueno, vamos a ver qué hay. Esta es la de maíz o amero. Esta es la de yuca y esta es la de maíz. Entonces ahí nos explicaron que digamos para las ovejas hay que darle la comidita así, y para los marranitos y tocársela así, y se porciona, ¿listo? El recorrido dura más o menos como una hora y media, fue que me dijo. Y bueno, vamos a ver. Y acá están las llamas. Oh, todo ello. Él es Fausto. Pues vamos a darle a Fausto. Ay, todo contento. Bueno, vamos a darle ahora a los mini pigs, que es la mata de. No te va a hacer nada. Uy, da impresión. ¿Qué más? ¿Todo bien? Vamos a darle. Va a comer. Eso. Él es Cusco y bueno, le vamos a dar. No. Bueno, y Rosita pues sí es brava. Brava no, le quita como ver la comida Cusco. Aquí se encuentran las cabritas. Y bueno, les están dando. Vea, tan bellas. Dale una quizás. Está comiendo ahí. Bueno, nosotros dos nos dieron este canastico. Y entonces se divide lo que les había dicho. Entonces, para uno de estos para dos personas. Ahora vamos con los páticos. Entonces están los gansos, los de pico negro son ocas y los otros son los páticos. Entonces vamos a darles los páticos. Ahí va. Ay, tan bellos. Y el lugar está súper bonito, entonces genial por eso. Miren qué gallinas tan raras. ¿Alguna vez las habían visto? Y estas gallinas que ustedes ven acá, que parece que tuvieran pelo, son gallinas japonesas. Y ellas ponen de 2 a 3 huevos al año, creo que, si no estoy mal. Si lo que escuché de la guía. Y estos son un tipo de gallo inglés. Entonces son como más chiquiticos, ¿sí lo ven? Son mucho más pequeñitos. Esos pavos se diferencian. Bueno, ellos tienen como un cosito que tienen en la frente. Esos son los machos. Y los que no tienen son las hembras. Realmente muy recomendado si ustedes quieren venir. De verdad está muy chévere. Eso que estamos hasta ahora empezando. Entonces, qué bacano hacer como este tipo de caminatas ecológicas también. Y pues ver, conocer
respecto a los animales, eso de las plantas también. Bueno, estos son los codornices y ellos tienen como esas plumas parecen espinas, entonces es como su autodefensa contra los depredadores y ellas comen solo maíz molido. No se les puede dar maíz normalito porque si no se pueden ahogar. Estas son las gallinetas, como lo ven, ahí, súper bonitas. Y re extrañas, yo nunca había visto una de estas. Cuéntenme ustedes en los comentarios si ya habían visto una de las gallinetas. Este sí es un pavo. Miren, estos son los países colirajos. Y esos cuestan más o menos, están como entre $200 más o menos. Cada uno. Increíble, súper bonito. Entonces estos son otros tipos de gallinas. Estos son picosos y estos son Magasaki. Vemos por ejemplo ese que está allá, el picoso. Con la cola larga, súper colorido, muy bonito. Y bueno, vamos a consentir aquí al mini pig. Entonces vamos acá a consentirla. Le gusta que le haga cole, así. Le gusta que lo consientan. Démosle esa grandota. Toda contenta. La buena vida. La mazorca, vean. A ver, coma. Miren, este tan bonito. Coma. Bueno, les cuento que aquí son 3 estaciones y cada estación son como de más o menos uno para mirar como media horita. Bueno, vamos para la siguiente estación. Acá están los corrales de los conejitos y todos. Entonces, de verdad, tienen que venir porque es muy, muy bonito. Miren los pavos reales. Miren este color tan bello. Impresionante. Les voy a contar como el color. El color identifica quién es macho y quién es hembra. El macho siempre es el más colorido y la hembra siempre es la que va a ser como más, no va a tener tanto color, obviamente como para que se salven de pronto de ser cazada. Se identifican la mayoría de las aves por eso, por el color, un macho y hembra. Y también este espacio está para hacer la fogata, reunirse, también hay como para jugar golfito. Allá hay una rana, tejo, parece que es eso. No, está muy chévere. Ahora vamos para la segunda estación. Entonces vamos a esperar allí a la de los codornices. Y bueno, ahí les voy a seguir mostrando qué más hay por este lugar tan bonito. De verdad, muy chévere. Es que este es el primero. Luego pasa así, el pito se ve más, un poquito más grandecito, ¿sí? Y resulta que con el tiempo el tubito se va a empezar a formar más. Y va a crecer más. En las trampas de y más. Este es el Moán como guardián del bosque aquí en Ten. Y entonces hay una montaña que parece como la escultura de un hombre y es él. Acá está el venado y lo conocen como el rey del bosque porque ellos avisan a los otros animales de que hay algún tipo de amenaza que los alerta. Entonces nos estaban explicando que lo que los venados tienen son astas. Las astas son las que ramifican, o sea, salen. Y los cuernos solo uno nomás, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tal es? No se ve bonito, súper bonito. Y aquí se supone que vienen las ranitas, los renacuajos. Aquí están las hormiguitas. ¿Qué saben ustedes de las 100 veces? Acá trajeron sus mejores semillas. Tienen este cúmulo de hormigas negro acá. Les cuento que ese es el cementerio de las hormigas. Entonces, hormiga que muere en el hormiguero, la llevan para allá. Que saquen y la llevan para allá. Porque si no, el hormiguero estaría lleno de hormigas muertas. ¿Será que estas son las mismas cucarachas que encontramos en la casa? No. ¿Por qué? Son mucho más grandes. Son más grandes. Y el color también. Miren la cucaracha. Es el más valiente de todos, Martín. Está Federico. Súper chévere. ¿Ustedes se atreverían a cogerla? Bueno, acá ustedes tienen que cogerla. Hace parte de la terapia para que ustedes vengan y le pierdan miedo a coger la cucaracha. Está bonita. Tranquila. Bueno, va Lucy a coger la cucaracha. Vamos, Lucy. ¡Ay, no! ¡Es que me presión! Va. En la mano firme. No. ¡Ay, no! Soy muy nerviosa para eso. No, gracias. Vamos a volverlo a su lugar. Allá, se volvió a su lugar. Van a morder y la herida abierta van a ser sus heces en esa herida abierta. Lo grave no son las heces, lo grave es el parásito que vive dentro de las heces. Digamos las cucarachas que vieron ahí, bueno, las cucarachitas que tienen como más color, es porque ellas se alimentan de popó, de heces. Y entonces les hace dar ese color tan bonito.
los avian, y los insectos que son venenosos más pequeños hay que tenerles mucho más cuidado, porque ellos no, como que no procesan el nivel de veneno que pueden botar, y lo botan todo y pueden matar a una persona. Ahora vamos a ver las mariposas. Estoy emocionado, entonces vamos a ver qué tal están. ¿También estás emocionada? ¿Cómo la has pasado? Genial. Está chévere, ¿no? Entonces, no se lo pueden perder. Acá están todas las clases de mariposas. Mejor dicho, acá están en varios lados, hay varias de estas. Entonces vamos a ir rápido porque toca mirar las mariposas. Bueno, ya vamos a entrar al tercer y último módulo, que es el del mariposario. Se abre la puerta, hay que tener mucho cuidado y mucho silencio. Bueno, no las pueden coger. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien se fijó el mariposario afuera aquí en forma de mariposa? De mariposa. Entonces, ¿en dónde están? Adentro de las alas. Esta mariposita se va a caracterizar no solo por las tonalidades, sino también por estos apéndices. ¿Sí ven que las alitas no son rectas? Les presenta la mariposa morpho, una de las mariposas más hermosas que existen. Lo notarán acá, está la mariposa monarca y está copulando. Entonces, copulan al revés y luego, después de copular, sale un huevito y aparece esta, que es la oruga. Y después de la oruga ya entra como al, no me acuerdo el nombre, pero es como este tipo de caparazón donde ya sale la mariposa monarca. Súper interesante. ¿Cómo la ven ahí? ¿Ustedes lo sabían? La verdad está muy chévere, está haciendo harto calor. Miren, por ejemplo, esto también tan bonito. Y ahí hay varias mariposas al fondo. Es que no sé si se alcanza a apreciar con la cámara, pero hay bastantes mariposas. Tiene la mariposa, es la del ojo. Les había dicho que cuando uno ellos abren las alas, tienen un color diferente. Entonces, ¿cómo la ven? Aquí aparece el ciclo de la vida de la mariposa, entonces ponen a los chicos a armarlo. Y el cosito que les había dicho que era como un circulito, bueno, como el caparazón, es cúpula. Miren, como lo notarán, esta tiene las alitas abiertas y acá está la el ojito atrás. Y aquí está al fondo, está la otra que les iba a mostrar. Y mira, hay una sola. Con el color. Esta florecita es la que las mariposas absorben el polen. Entonces uno le quita un cosito verde que tiene ahí. La chupa y es dulce. Para que la tengan en cuenta ahí. Bueno, nos encontramos aquí con María, que ella era la persona que nos estaba guiando dentro de todo el recorrido aquí en el Parque Monarca, y nos va a explicar dónde es, qué consiste, cuánto cuesta, que pues igual ya se los había dicho, pero qué bueno es que lo sepan y que vengan a invitarlos también. Hola, ¿cómo están? Sí, bienvenidos a Parque Monarca. El recorrido cuesta 15 mil pesos, dura aproximadamente una hora y media y es un recorrido guiado por biólogos. La gracia es que se animen a venir a conocer un poquito de los insectos, de las mariposas, que se relacionen con los animales de granja y bueno, que aprendan un montón. Listo, entonces no siendo más, ya saben que tienen que venir acá. Igual les voy a dejar en la descripción el Facebook de ellos, bueno, todo lo que hice para venir acá. Entonces, abajito en la descripción, no lo olviden. Si tienen que ir al baño, acá es el baño, pero está súper bonito. Esto arriba hay un happy verde. Y pues allá es donde cocinan. Y pues allá son como las cabañitas donde ustedes pueden ir a almorzar. Lo que me parece curioso es que digamos el de las chicas dice mariposas y el de los chicos mariposos. Miren qué curioso, aquí los animalitos los hicieron con tapas. ¿Sí ven? Miren, bueno, este sí. Tan chévere, la hormiga gigante, la mariquita, la mariposa. Está muy bacano. Y bueno, chicos, ¿qué tal les pareció el recorrido? Está muy bacano y está realmente muy económico. Aprende uno bastante, además de que es guiado y trae todas sus cosas. Aquí también ustedes pueden venir aquí a almorzar. Me contaron que los platos oscilan entre los 20 hasta los 40 mil pesos, pero tienen que hacer reservación. Bueno, también, o sea, digamos que sea domingo o un sábado, creo que tienen que hacer reservación. Eso lo hacen por WhatsApp, ustedes les escriben en WhatsApp y les responden todo lo que tiene que ver con este lugar. Y no siendo más, me despido el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante, que un día estos vengan por acá a conocer este lugar. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que conozcan estos lugares tan importantes que tiene Colombia. Y bueno, también agradecerle a Lucy por haber venido. Gracias a ti. Entonces nos veremos en un próximo video de Aprende con Esther. Hasta la próxima.